¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas de transmisión (DTC) de y se aplica a los vehículos OBDI con transmisión automática. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, GMC, Chevrolet, Honda, BMW, Saturn, Land Rover, Acura, Nissan, Saturn, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y configuración del tren en la mayoría de los casos, las transmisiones automáticas incorporarán al menos tres solenoides de control de presión conocidos como solenoides A, B y C. Las transmisiones más nuevas tienden a tener más engranajes y más solenoides. Varios códigos de problemas están asociados al circuito de control de solenoide. y algunos de los más comunes incluyen P0960, P0961, P0962 y P0963. Cuando se establece el el código de problema P0962 OBDI, el módulo de control del tren motriz PCM, ha detectado un problema con el circuito de control del solenoide de control de presión de transmisión. A el conjunto de códigos específicos se basa en el mal funcionamiento específico que detecta el PCM. Una transmisión automática es controlada por bandas y embragues que cambian de marcha al tener presión de fluido en el lugar correcto en el momento correcto. El propósito de los solenoides. Desde control de presión de transmisión es ajustar la presión del fluido para que la transmisión automática funcione correctamente y cambie suavemente. El PCM monitorea la presión dentro de los solenoides y dirige el fluido a varios circuitos hidráulicos que cambian la relación de transmisión exactamente como sea necesario. El PCM establece el código P0962 cuando detecta que el circuito de control del solenoide de control de presión A está experimentando una condición de bajo voltaje y por lo tanto no funciona correctamente ejemplo de solenoides de transmisión cuál es la gravedad de este DTC la gravedad de este código normalmente comienza como moderada pero puede progresar rápidamente a un nivel más severo cuando no se corrige de manera oportuna en circunstancias que provocan que la transmisión golpee el engranaje se pueden causar daños internos permanentes lo que hace que el problema sea un problema grave ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P0962 pueden incluir mayor consumo de combustible, check engine light activado, la transmisión se sobrecalienta, la transmisión se desliza al cambiar, la transmisión cambia con fuerza golpeando el engranaje, posiblemente síntomas parecidos a un fallo de encendido, el PCM pone la transmisión en modo inactivo, ¿cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de transmisión P0962 pueden incluir solenoide de control de presión defectuoso, fluido de transmisión contaminado, filtro de transmisión restringido, bomba de transmisión defectuosa, cuerpo de la válvula de transmisión defectuoso, conductos hidráulicos bloqueados, conector corroído o dañado, cableado defectuoso o dañado, PCM defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P0962? Antes de comenzar el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento, debe investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y transmisión. En algunas situaciones, esto puede ahorrar mucho tiempo a largo plazo al señalarle en la dirección correcta. Inspecciones de fluidos y cableado. El primer paso es verificar el nivel del líquido y examinar la condición del líquido en busca de contaminación antes de cambiar el líquido debe, si es posible, verificar los registros del vehículo para verificar la última vez que se cambió el filtro y el líquido. A continuación se realiza una inspección visual detallada para verificar el estado del cableado en busca de defectos obvios, revise los conectores y las conexiones por seguridad, corrosión y clavijas dañadas. Esto debe incluir todo el cableado y los conectores a los solenoides de control de presión de la transmisión, la bomba de transmisión, y el PCM según la configuración específica la bomba de transmisión puede accionarse eléctrica o mecánicamente pasos avanzados los pasos avanzados siempre se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo siempre debe obtener los datos de resolución de problemas específicos para su vehículo antes de continuar con los pasos avanzados. Los requisitos de voltaje variarán según el modelo específico del vehículo. Los requisitos de presión de fluido también pueden variar según el diseño y la configuración de la transmisión. Verificaciones de continuidad a menos que los datos técnicos especifiquen lo contrario. Las lecturas normales para el cableado y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia. Las comprobaciones de continuidad siempre deben realizarse con la energía extraída del circuito para evitar cortocircuitos y crear más daños. La resistencia o no continuidad es una indicación de cableado defectuoso que está abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazarse cuáles son algunas reparaciones comunes para este código, cambiar el fluido y el filtro, reemplace el solenoide de control de presión defectuoso, repare o reemplace una bomba de transmisión defectuosa, repare o reemplace el cuerpo defectuoso de la válvula de transmisión, transmisión al RAS para limpiar los pasajes, limpieza de corrosión de conectores, repare o reemplace el cableado defectuoso, flash o reemplazar PCM defectuoso, los Posibles diagnósticos erróneos pueden incluir problema de falla de encendido del motor, mal funcionamiento de la bomba de transmisión, problema de transmisión interna, problema de la línea de transmisión. Afortunadamente, la información de este artículo le ayudará a corregir el problema con su código de problema de diagnóstico de circuito de control de solenoide P0962A. Este artículo es estrictamente para fines informativos y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre tendrán prioridad.